Just to refresh once again your memory, nearly 80% of the patients with tuberous sclerosis present a seizure onset in the first 3 years of life, but 67 Sorry, I was in sorry. the first 12 Anyway, months of a life. hablar de And cómo this mejorar el sometimes pronóstico de los puzzles the pacientes con executive esclerosis tuberosa, está repitiendo, percentage. refrescando la Focal memoria seizure de la may epilepsia en esclerosis precede, tuberosa. Casi coexiste, evolve 80% into presenta la infantile convulsión en los primeros 3 años de vida, spasms. Sometimes you can 67% en have el primer very año. subtle Los problemas focal infantiles son muy seizures, frecuentes, a such as veces fo convulsiones oculoclonic focales seizures que pueden in eye evolucionar a espasmos deviation, infantiles. very subtle 96% de clonic los movement. It's pacientes very difficult con espasmos infantiles to observe in an desarrollarán otro innate tipo de in epilepsia. the first 3 months of 75% life. evolucionar So we have epilepsia to refractaria educate y parents to 39% early desarrollan recognize these Lennox-Gastaut. subtle focal seizures before infantile spasms may occur. If children have infantile spasms, later the vast majority develop other seizure types. Particularly, 40% develop a Lennox-like phenotype. So we have clearly a kind of epileptic encephalopathy So that is tenemos una situación de age-dependent. encefalopatía I epiléptica will que depende de la edad. come back on this important Luego concept. vuelvo a este concepto importante. And you see that vigabatrin is the drug of E choice. la This is vigabatrina es clearly a la, el spasm. tratamiento de elección para An early tratar los espasmos recognition infantiles of y, por lo seizures tanto, el and early reconocimiento treatment precoz is de las crucial to convulsiones reduce para the un risk comienzo precoz de of tratamiento es very crucial, negative de manera que se neurological reduzca outcome. el pronóstico neurológico What malo. we know about ¿Qué vigabatrin? sabemos de There is a proved vigabatrina? Se ha specific probado efficacy un in tuberous tratamiento específico sclerosis en esclerosis related tuberosa relacionados con los espasmos infantile infantiles? spasms. This is clearly more a European experience because the Esto es first más que nada reports una came experiencia from europea France, from Italy, de Francia, really in Italia, Europe. realmente So, en Europa. what about the dosage and the Y la duration of the dosis y el treatment? What we know tratamiento, la about duración del this? tratamiento, ¿qué We sabemos? now think that Ahora 50 to sabemos que de 100 50 a 100 milligrams miligramos per titrated up kilogramo over por día, several days que can se be aumenta sufficient. en varios But días, this puede ser can be suficiente. in relation with the early treatment. Esto As es en relación a early los as tratamiento we precoz de start, 6 a 12 meses de vida. as low dosage we can use. So it's very important. If there is a delay of one Podemos month, 2 months utilizar from the origin, from the una onset of disminución del tiempo seizures, de you tratamiento. have to use a higher dosage, 150 milligram and so on. And Posteriormente obviously, necesitas una dosis más alta, all of you 150 miligramos por remember kilogramo por the día. visual field effect Y that de can efectos be secundarios, associated with todos infantile sabemos spasms. del This is efecto a del kind of campo visual, GABAergic que hay distintos retinopathy. niveles de It's dose severidad, dependent es GABAergic dependiente de la dosis. retinopathy. So we have Puede to empezar dentro de avoid, los if primeros 6 meses possible, de tratamiento. very long treatment. El mayor riesgo And es un año what de we know is that tratamiento. visual field effect can appear after usually 1 year of treatment or with a cumulative Y el mayor drug riesgo load está of también en 1 kg relación con una dosis cumulativa of de 1 gramo de What we know vigabatrina. about the early use of ¿Qué vigabatrin? sabemos del Give a look comienzo precoz del tratamiento con at vigabatrina? this EEG. This is a Veamos girl este electroencefalograma. that Es una was niña completely normal at que era 1 month normal a un of age, mes de but vida. at 2 months A 2 meses she started to have focal empezó a motor seizures comenzar, empezó a and tener a kind convulsiones of motores very focales. subtle sursaut, very subtle seizures. Muy And you see convulsiones this sutiles, kind como of pueden ver, abnormalities on esta the EEG with anomalía this en kind el of electroencefalograma. generalization at the onset. Al We started comienzo, immediately vigabatrin comenzamos at inmediatamente a very vigabatrina a low una dosage, dosis baja de 50 50 miligramos por milligram, día titrated to arrive to 100 milligram. para And you intentar see that conseguir 100 after miligramos. 5 days, Y tras you 5 días de can tratamiento easily pueden ver recognize this que pueden left fácilmente temporal reconocer focus, but que el there is foco, no more la alteración generalization. focal So está todavía what ahí, is pero no hay the generalización.
action of vigabatrin. Qual è l'azione della vigabatrin? Vigabatrin is able to reduce the generalization from the dysplastic lesions. Si se utilizza precocemente, transform puoi trasformare potentially generalized epilepsy in a focal epilepsy. Teoricamente podría ser generalizada en epilepsia focal. Focus that is related to a big tube. So what we know about risk factors for epilepsy? TSC2 mutation related to more severe TSC2 está relacionada con la mayor severidad de espasmos infantiles, more severe, más severa, and more severe seizures in terms of duration, and earlier seizure de duración, lower un comienzo más cognition precoz, and IQ, and a greater number peor, of tubers e un numero on the, maggior dello tubers cortex compared with TSC1 mutation che this in relazione con la mutazione di TSC1. Questo sabemos is a statistical notion. This is not an individual notion. Questo non è una nozione individuale, we know that early onset seizures are an independent risk factors for non in cada individuo. Las convulsiones de comienzo precoz son un factor independiente del riesgo para alteración de la inteligencia. Many years ago, hace muchos años, probably 15-20 years ago, 15, 20 we studied años, the age-dependent manifestation of EG foci and seizures. Estudiamos las alteraciones electroencefalográficas. Esta es la historia de una niña que ahora es 6 años de edad, with focal que comenzó con convulsiones focales a la edad de un mes. A 3 meses tenía espasmos infantiles, seguido de Lennox-like pattern with frontal lobe seizures, drop attacks, and so on. Distintos tipos de convulsiones, convulsiones atónicas. Y aquí ven la resonancia magnética. Hipotetizamos entonces que convulsiones oculoclínicas estaban en relación con las alteraciones occipitales, mientras que los espasmos infantiles probablemente estaban más en relación con la localización más rolándica de los tubers. Syndrome related to this big EG focus and big tubers on the left frontal area. La alteración más focal está en relación con la lesión de en la zona frontal izquierda. Anterior migration according to the maturation situación of the brain. De maduración posterior anterior. What we know about the correlation between the genotype ¿qué sabemos the de la correlación del genotipo y el fenotipo? En relación con la epilepsia. I have already emphasized the concept that ya he TSC2 resaltado la importancia del TSC2, la mutación en este gen, que es más severa en relación con el TSC1. In TSC1, en la TSC1, la mutación de este gen, to very bad Lennox-Gastaut syndrome están en general en relación con un patrón de Lennox-Gastaut severo tras espasmos infantiles and a lot of tubers. Y con muchos tubers y espasmos infantiles. Mutation, en el grupo de TSC2 very mild hay neurological phenotypes associated un fenotipo neurológico ligero. So, that is why it's very difficult to predict exactly the prognosis, the long-term prognosis, pronóstico if you a largo don't plazo, have exactly the type of mutation. Si no and we know that tipo de at the moment mutación. More than 1,500 mutations. Ya sabemos hoy que hay más de 1,500 mutaciones descritas. You have made progress in understanding hemos progresado en la comprensión de la epileptogénesis en el de esclerosis tuberosa. Hay anomalías en el tuber y en la región perituberal. Reduction of the specific subpopulation pérdida of de la laminación, reducción de las interneuronas GABAérgicas y proliferación de la glía. And, in the la región perituberal, aumento de la excitabilidad de las redes. But when we have this kind of
abnormalities. Cuando tenemos este tipo de anomalías. And who is the culprit? ¿Quién es la causa? La culpa es la desregulación de la vía mTOR. ¿Qué podemos ver aquí? Don't have to repeat the well-known abnormalities. No tenemos que repetir las anomalías bien descritas en esclerosis tuberosa. Cortical architecture. Pero quiero mostrarles la desorganización de la estructura cortical. With the presence of dysmorphic neurons, con la presencia de células gigantes, neuronas dismórficas, células de balloon, such as focal cortical dysplasia, alteraciones de epilepsia focal, de la displasia focal cortical, life, you can y hemimegalencefalia. Ya en la época fetal podemos ver esta actividad exagerada en el tuber, particularmente la presencia de neuronas dismórficas en el tuber displástico. Todo esto ya ha sucedido. Entonces, ¿qué podemos hacer? This kind of, sabemos que este tipo de mecanismos patogenéticos produce alteraciones neuropatológicas, pero también llevan a hiperexcitabilidad de las redes neuronales. Early presentation of seizures que producen presentación precoz de convulsiones. Y que es debido a un imbalance debido a una disminución de inhibición y aumento de excitación. Less GABAergic interneurons, hay menos interneuronas GABAergicas y más expresión de los receptores glutamatérgicos. Just to summarize entonces, por resumir lo que sabemos, you see the susceptibility to epilepsy todo esto produce aumento de la susceptibilidad de la epilepsia debido a múltiples causas. Y las mismas causas que producen la susceptibilidad de epilepsia pueden ser también importantes para disabilidad, retraso mental y susceptibilidad de autismo. Este es el background. So, ¿qué podemos hacer? Ya les he mostrado anteriormente la posibilidad de un diagnóstico fetal de esclerosis tuberosa. This means that esto quiere decir que in a increasing number of patients, it is probably un número cada vez más 10, grande de pacientes, 20% 15-20% ahora tenemos un diagnóstico de la enfermedad antes de el comienzo de la primera convulsión. So we are able to have a diagnosis in a pre-symptomatic La posibilidad de tener un diagnóstico en la época presintomática. Esto quiere decir que podemos seguir estos niños with a close EEG monitoring, con una monitorización EEG cuidadosa para poder diagnosticar las primeras anomalías en el electroencefalograma. Esta es ahora nuestra norma. Primero se informa a los padres de que sus hijos very high risk to tienen un riesgo elevado de epilepsias focales. Video le podemos enseñar algunos vídeos de pacientes anteriores. Podemos nosotros incluso demostrarles cómo las convulsiones lucen. Call us immediately and to send us also by telephone, by mobile. So les enseñamos que por teléfono, videoteléfono, nos envíe por teléfono estos movimientos que les estamos describiendo. This is a male at the age of 3 weeks. Esto se hizo, este electroencefalograma, a los 3 semanas, un electroencefalograma de sueño, que era normal, pero a los 2 meses, habitualmente repetimos cada 4 a 6 semanas un electroencefalograma. Pueden claramente identificar áreas en el lóbulo temporal izquierdo, focos electroencefalográficos epileptiformes con puntas. Just some en estado presintomáticos que no estaban presentes anteriormente. We have the policy of tenemos wait la norma and see. De esperar y ver qué pasa cada 4 a 6 semanas. Repetimos el electroencefalograma
e puede mostrar otro electroencefalograma durante el sueño a 5 meses de edad, completamente distinto del anterior electroencefalograma. Pueden ver puntas, and you see generalización. At 6 of age, a los 6 meses de edad pueden ver generalización seizures, y desincronización sin ninguna correlación de convulsiones clínicas. Se ve en el electroencefalograma los hallazgos de generalización y desincronización en un patrón periódico. In our view, this is a kind of red flag. En nuestra opinión, esto when es una, see this kind una of pattern, señal you de can, que cuando ven este patrón se debe de esperar la posibilidad de desarrollo exactly de convulsiones pronto. Y eso the es exactamente lo que was pasó. Referred to us a couple of weeks after this EG, dos semanas después de este electroencefalograma inició con espasmos infantiles. Lo empezamos inmediatamente so, a tratar con vigabatrina. This is one of our papers on this topic. Este es uno de nuestros trabajos en relación con este tema, que el control frecuente de las convulsiones puede mejorar el pronóstico a largo plazo en pacientes con esclerosis tuberosa. Si podemos empezar el tratamiento únicamente una semana después del comienzo de las convulsiones. New clinical studies showing hay that muchos, podemos mejorar el pronóstico. The intellectual disability in estudios de la disabilidad intelectual, retraso mental en la esclerosis tuberosa, related to the previous history of epilepsy. Relacionada con la historia previa usually de epilepsia. Children mayoría de los seizures niños began at a very early age before con retraso cognitivo tienen convulsiones antes de los 12 meses de edad. Es decir, que el comienzo precoz de las convulsiones se asocia con un mal pronóstico. Ya les mostré anteriormente este dato, que el comienzo de las convulsiones antes de 6 meses es un factor de riesgo importante para retraso mental en pacientes con esclerosis tuberosa. Si las convulsiones suceden después de 5 meses, hay un poco de borderline nivel cognitivo en unos pocos pacientes. Esto es de nuevo trabajo de un grupo italiano intellectual disability and para demostrar la relación entre retraso mental y epilepsia en pacientes con esclerosis tuberosa. Con no epilepsia tienen hasta 90% de pacientes con un cociente intelectual normal, con epilepsia resistente a los fármacos antiepilépticos, 18% normal IQ. Tienen un cociente intelectual normal, is particularly related to the history of infantile spasms. This is one of the paper of my group showing that persistent seizures in tuberous sclerosis may alter connectivity, particularly puede afectar la conectividad, if you compare particularmente si compara un grupo con persistencia de convulsiones con un grupo sin convulsiones, pueden ver region, diferencias like right en la conectividad trunk, en completely different. La conectividad en el cerebro de estos pacientes. Estas son conexiones en tres regiones importantes para el desarrollo. So, what about treatment initiation and intellectual disability? ¿Qué podemos contestar sobre la iniciación de del tratamiento y la disabilidad intelectual, retraso mental? Que un comienzo precoz del tratamiento, inmediatamente después de la primera convulsión o incluso antes, tienen un pronóstico intelectual normal. In detail of these studies that are quite clear, there is a very different difference between estos pacientes entre los dos grupos, el comienzo precoz del tratamiento y más el comienzo del tratamiento más tardío. En esta diapositiva resume lo que pensamos en el momento actual sobre la historia natural de las convulsiones en esclerosis tuberosa y el impacto negativo de convulsiones precoz final
en el pronóstico neurológico final. The natural course, como pueden ver, el curso natural of the mental outcome is mainly related to the proceso cognitivo gene está fundamentalmente relacionado con la mutación del gen. In a very early period sin embargo, convulsiones en una etapa precoz pueden afectar el curso hacia un pronóstico, una situación de un pronóstico cognitivo peor. Stop the seizures, si podemos parar las convulsiones lo antes posible, sabemos que la finalización de las convulsiones, particularmente de los espasmos infantiles y un tratamiento agresivo precoz, pueden reducir el pronóstico malo hacia cognitive una, impairment and retraso mental menos I severo. Don't have time to enter in all the detail. No tengo tiempo para entrar en todo el detalle, I want to show you pero that le quiero enseñar que in this paper en este trabajo a Warsaw group, de un grupo de Varsovia, it was a prospective open label study on 31 patients, abierto con 31 pacientes, en los cuales standard treatment, el tratamiento estándar immediately after se inició inmediatamente del comienzo de las convulsiones, se comparó con pre-symptomatic treatment pacientes, in a small group of patients, obviously, pacientes 31 and 14. And antes see, del comienzo de las convulsiones. Disability, there is a los 24 meses del grupo de, de tratamiento preventivo tenía un can give sin, better que no tenía convulsiones tenían un resultado less, mejor en relación con una severidad menor de fewer patients with intellectual disability in comparison con with menos standard convulsiones y un mejor pronóstico de nivel intelectual. I want to remind you once quiero again recordar de that nuevo vigabatrin que vigabatrina is the best GABAergic drug that we can use in que podemos children utilizar with en niños con esclerosis tuberosa. And may have a specific disease efficacy in y podemos tener una enfermedad específica en relación con la eficacia del tratamiento. Y la razón para ello es que hay dos mecanismos distintos de acción of vigabatrin. De la vigabatrina. The increase, uno the increase es el aumento GABA de concentration, la concentración de GABA en el neocórtex. This effect in the tuber and the perituberal region. Tuber but the second y en la región perituberal del alrededor del tuber. Of the mTOR pathway. Pero también la inhibición de la vía de mTOR. With 50 milligram you have this kind of reduction. Con 50 miligramos tienen este nivel de reducción. Day, con 100 miligramos por kilo por day tienen este mejor, este resultado mejor en cuestión de inhibición de la vía mTOR. And if you increase si usted, the dosage, usted aumenta la dosis a la 200 miligramos, no tiene so una mejoría significativa. So es mejor 100, mantenerse con una dosis de alrededor de 100 a 120 miligramos por kilo. There are many other options, hay otras of course, opciones, that can opciones improve the course por supuesto que pueden mejorar el curso de las convulsiones en esclerosis tuberosa. La resección quirúrgica de específicos tubers, por ejemplo, un tuber grande displásico, puede parar las convulsiones en pacientes muy bien seleccionados y puede ser curativo. Particularmente cuando hay un tuber grande específico y podemos pensar en cirugía muy precozmente en estos casos. Seizures can recur after surgery. Pero las convulsiones pueden recurrir después de la cirugía, a menos en un grupo de pacientes. We compare different si comparamos distintos números de pacientes en años distintos, pueden ver que la mejoría de la epilepsia de pacientes sin convulsiones ha mejorado. Not so much, from 52 to 66. De 52 al 66%. They are able to have a seizure freedom in two-thirds, but one-third of the patients still quiere decirse seizure. Que dos
tercio de los pacientes no tendrán convulsiones, pero todavía un tercio continuarán convulsiones. Quiero recordar la dieta cetogénica es otra opción para que tiene un efecto, puede tener un efecto secundario o un efecto curativo por inhibición de la vía de mTOR. Just to make some comments. Para hacer algún comentario, ¿cuál really es realmente the epileptic encephalopathy associated with tuberous sclerosis? La encefalopatía epiléptica asociada a esclerosis tuberosa. This point in hemos meeting discutido in Roma este punto en un meeting en Roma con unos colegas franceses especializados en esclerosis tuberosa y concluimos que la encefalopatía de esclerosis tuberosa de epiléptica encefalopatía significa la noción de que los ataques epilépticos empeoran el pronóstico más que la causa subyacente. We prepared some recommendation. Preparamos algunas recomendaciones for the management of para el manejo de la epilepsia asociada con la esclerosis tuberosa. And, here you can see a recommendation aquí published on the European Journal of Pediatric Neurology. Estas recomendaciones publicadas en el European Journal of Pediatric Neurology. But we concluded that infants with tuberous sclerosis have a genetic and a neurobiological basis for the early onset seizure appearance and for the encephalopathic process. And the mutation in one of the two genes can be directly responsible for both the encephalopathy and the early onset epilepsy. And the overactivation of the mTOR pathway may lead puede, both to epilepsy and to the ambos, epilepsy y encefalopatía. Obviously, an early seizure onset may have a negative impact, para recordar los factores de riesgo para encefalopatía epiléptica y para convulsiones, ven que son los mismos los factores de riesgo para epilepsia que para encefalopatía. Hay solamente algunas pequeñas diferencias. Eso quiere decir que el sustrato biológico en la mutación del gen es el mismo. May lead to both. Para las convulsiones y and para la encefalopatía, para ambos. Y lo que podemos hacer es que la esclerosis tuberosa es diagnosticada antes del comienzo de la epilepsia, podemos monitorizar a los niños antes on seizures and on the neurodevelopmental delay. En cuestión de convulsiones y retraso del desarrollo. Y que las primeras, y sabemos que las primeras anomalías en el desarrollo pueden ser reconocidas antes de los 12 meses de vida. Por lo tanto, es mandatorio identificar la ventana crítica en la cual el comienzo del tratamiento puede se puede evitar el comienzo de convulsiones y de retraso del desarrollo. Y para concluir, what we are doing with the EPISTOP project, lo que estamos haciendo con el EPISTOP, el proyecto EPISTOP, que es un proyecto multicéntrico que incluye 10 tuberous sclerosis centers de esclerosis tuberosa en Europa one center y un centro in, the United States, en los Estados Unidos, Harvard, the Harvard University. El grupo de Harvard, de la Universidad de Harvard. So, the primary objective el objetivo primario del proyecto EPISTOP es identificar los biomarcadores clínicos y moleculares de epileptogénesis en un estudio prospectivo clínico de pacientes lactantes con esclerosis tuberosa. El objetivo secundario es comparar los efectos de un tratamiento antiepiléptico presintomático with standard treatment. Con el tratamiento estándar de comenzar el tratamiento después de las convulsiones, del diagnóstico de convulsiones clínicas y electroencefalográficas. So,
we have collected molecular and clinical biomarker biomarkers in 101 patients at the moment. En 101 pacientes de momento. 85 of these patients have already reached the age of 24 months. So we expect to have this data de vida. At the end esperamos of que next year. La recogida de todos los datos so we will have al final del año, del año próximo, 2018. Of seizure-free patients according to the biomarkers and according to the type of TSC2 mutation. And we will try to give a look if the preventative treatment can really change at least 24 months of age the percentage of patients who have a very severe or profound developmental delay puede prevenir el número de pacientes que tienen un retraso del desarrollo cognitivo o autismo future directions. So, ¿cuáles son las direcciones futuras en el, right now que podemos hacer ahora para mejorar la calidad de vida de estos pacientes? Tuberous sclerosis associated epilepsy and autism. We can try to minimize the impact of seizure disorders on the developmental brain. Cerebro en desarrollo de estos pacientes con esclerosis tuberosa. As soon as possible, podemos intentar the generalization of seizures, y prevenir la generalización de las convulsiones y potentially para transformar una convulsión teóricamente seizure. Generalizada en una try convulsión más focal. Catastrophic epilepsies such as epileptic encephalopathy, West syndrome, catastróficas como epilepsia encefalopática. I think that understanding the molecular mechanisms behind tuberous sclerosis associated epilepsy and understanding biological markers is the key to have biologically based new treatment options. Thank you very much. La implicación de nuevos tratamientos, opciones de tratamiento que tienen una base biológica. Muchas gracias.